¿Qué tal YouTube? ¿Cómo están? Es Squad Zombie. Y este es otro video más de accesorios para la consola de juego. Solo les muestro este, que es el paquete recargador de baterías, que es para la Xbox 360. Este accesorio salió en el 98 aproximadamente. Pues un accesorio que te permite recargar las baterías del Xbox. Porque obviamente que al comprar el Xbox 360, pues te venía con el control y aparte unas baterías, pero doble A. Incluso se vendían las baterías o la pila por separado con un cargador. Pero después sacaron este que pues bueno, es una buena opción para las personas que juegan mucho el Xbox 360 y pues requieren recargar la batería rápidamente. Bueno, esta es la versión vieja, esta es la primera versión que salió. Obviamente que pues las baterías son de color negras ya. Las baterías pues ya de color blancas fueron descontinuadas por la nueva versión del Xbox 360, que es en color negro. Pues esta es de otra compañía que se llama Nyko. Pues igualmente la forma de la batería es igual que esta. Tiene la opción de cargarse de otro tipo de manera. Parece que hay unos accesorios que se recarga el control, lo pones así ya se recarga. Pero esa es otra opción. Y bueno, este lo pones directamente a la corriente. Tiene su conector de corriente aquí. Y pues lo puedes poner en cualquier parte a la vista. Entonces cuando requieras ya de cambiar una batería, pues lo quita la descargada, pone la cargada y esto lo pones a cargar. La luz aparece en rojo en ambas partes. Cuando está cargado pues aparece en verde. Pero este ya me empezó a fallar, entonces tuve que comprar otro usado. Y pues la versión en color negra es igual, es básicamente igual, el mismo tamaño, el mismo uso. Obviamente que ya el logo del Xbox 360 aquí igual manera, nomás el color es lo que cambia. Pues ya todas las baterías vienen en color negro. Las originales, ya sea las otras de terceras compañías como Nyko, pues viene también en este tipo. Y pues bueno, es una buena opción. Para las personas que juegan mucho o usan mucho el control, pues esta es una buena opción. O si lo prefieren, pues mejor el cable, que lo tienes que conectar directamente a la Xbox 360 la toma del USB y conectarlo directamente a tu control. O dejarlo cargando ya sea conectado a cualquier otra parte, en una computadora o en con la consola prendida. Pero bueno, es una opción. También hay algunos adaptadores que se instalan y pues bueno, puedes dejar el control cargando, pero la corriente no es igual, entonces en alguna manera no funciona 100%. Pero yo creo que es una buena opción. Yo lo compré pues porque lo necesitaba. Obviamente que no funcionaba, ya no funcionaba al 100%, entonces requerí de comprarlo. Pero sí, es una buena opción. A muchas personas yo he escuchado comentarios que no les gusta este tipo de control por X cosa y pues bueno, pero pues a los amantes del Xbox pues los disfruta uno mucho con este tipo de accesorios. Obviamente que al quitar y poner obviamente que si estás jugando en línea o cualquier otra cosa, usando demasiado el control, como ya soy yo, juego algunas veces muy poco por el trabajo, luego no me queda tiempo por la familia y todo eso, entonces ya casi no juego mucho, pero sí algunas veces. Y bueno, pues esta es una buena opción de conseguir este cargador. No estoy seguro cuánto valga originalmente nuevo, pero usado pues es una opción que te da para conseguirlo barato. Espero que les haya gustado y pues nos vemos para la próxima en el siguiente video. Hasta luego y gracias.